Bueno, este día tenemos un tema que pues está dando aquí en la escuela y es la Semana Loca. Ya se imaginarán. Y pues esto consiste en que cada día de la semana vamos a venir disfrazados diferentes, así, cosas locas y así. Y pues nosotros les vamos a hablar de cada día, cómo ha sido, cómo va a ser, para que ustedes les guste. Y pues de lunes a viernes. Y estoy con mis compañeras, perdón, se había presentado así que hola, yo soy Vanessa, pues María. Y ya le sí. Y pues vamos a hablar de el lunes. El lunes vaquero. Pues, en cada día nos teníamos que venir disfrazados o vestidos o peinados o algo que traíamos, que trajéramos, ¿no? El lunes teníamos que venir de vaqueros, entonces pues... Hasta con la cuerda. El lazo. El lazo. Ajá, y el caballo. Ah, no, sí, nada, no es cierto. Sí, sí decían, pero no sé si traían de verdad. Pues decían. No, la mañana. Sí, ah, es verdad. Ah, sí. Ajá, sí, me tocó a mí ver que hacíamos un chiste de vaca, creo, algo así. Sí, lo que quería saber que de vaca. De verdad. Sí, de vaca. Bueno. Y o sea, lo casual, ¿no? Traer una camisa cuadros, pantalón, mezclilla y botas. Los alumnos también traían sombrero. Ah, sombrero. Oh, iba bien guapa ella. Nos traían sombrero, otros traían tenis, o sea, te decían que vinieras como vaquero, pero no era así de exagerado, así de que si no te estás cosas, no te vamos a dejar entrar o así, porque algunos traían tenis, así, pues cosas diferentes. Y si no se querían vestir, tenías que pagar 10 pesos, era una multa, así, no sé, algo barato. Quizá la policía y... Los iban a llevar y luego habían unos que no querían pagar. Llegaban sin las cifras y que unos zapatos de salón. Aunque no, porque... ¿Cómo no sé? Si no traigo dinero, según no. Y no pagaban ahí. No traigo dinero. Y en el receso como una torta. Agarrándosela ahí. Unas sabitas con queso. Y luego los tipos se siguen ahí bien sinvergüenzos ahí. Muchos decían, no traigo dinero, pues los dejaban pasar. Pero porque no pagar. No venían ni pagados, no me gustó. Es que el chiste era venir bien ambientados, así de vaqueros. Sí. Bien moodies. De hecho la Yanet venía acá de caballo. No, venía de vaquera acá con su caballo. Hasta me dio Raider, ¿ven? Hola amigos, regresamos del corte y seguimos con la Semana Loca, que es nuestro tema. Y el martes, ¿de sombrero, peinado loco? Sí, sombrero o peinado loco. Había de todo. Ajá, peinados, sombreros. Pero sí, había más sombreros de eso, ¿no? Había muchos sombreros y luego habían pelucas así de colores, unas rosas, unas moradas. Había un compañero que le decían el primo de Galaxia. Era una peluca negra. No, así morada y luego pues con los lentes de todo. Sí, era tan sensual. La prima de Galaxia era... De un aparente. La primera de la presentación era. Otros también pues traían pelucas rosas, poder también que sombreros, traían unos sombreros así de tipo largos, así. De hecho, con pomi ellos los hicieron, yo creo. Como que se dio mucho la creatividad. Me quedé así, ¿por qué me hice eso? No, de hecho yo no traje nada. Yo sí traje uno, no es lo que dijeron que parecía más claro. Ah, ya sé cuál. Uno de colores traía. Casi muchos eran largos los sombreros, así para arriba. Otros traían... ¡Ah! Una compañera también traía un gorro hecho por ella, pero de... ¿Cómo se llama? Brillantina. No. De los de las sodas, que traen así. ¡Ah! De las fichas. Las fichas de las latas, de la coca, ¿sí? Y pues ella lo hizo, y había un padre acá, no sé, como que lo coció con laza, morada y plateado, se había un padre. Súper creativo nuestro compañero. Pero bien pesado que estaba. Ah, ¿sí? Sí. No, sí. Yo no
De hecho, no me cabe en mi cabeza que está medio grande, así que... Pero sí, sí lo pensé. Había de mané, de cervezas, sí, de su servicio. También tenían uno de, así como de... ¿Cómo se llaman? Pero... Bueno, de esos. Sí, de esos lo traía también. Sí, que traía unas rastas y el gorro, así yo me lo puse, se me veía muy bien. Sí, también luego con el cigarro para también, pero nomás de adorno, ¿no? También, pasó por muchas cabezas de gorro, no sé, yo creo que llevo de todo. Esto fue la zona loca, pijama loca. Vamos a un corte y regresamos.